Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor todos los días que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. En el camino, ¿cierto? Para eso la Biblia, la palabra de Dios, nos habla. Y hoy de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, ya leyas hoy en el capítulo 4 del 13 al 18. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo. Queridos amigos, qué lindo. Aquí entonces San Pablo nos está hablando sobre la esperanza de la resurrección. ¿Por qué? Porque resurrexit en latín significa cielos nuevos, tierra nueva, resurrexit, resurrección. Salir de la muerte, salir del sepulcro, salir de una situación de corrupción y ponernos entonces en el camino de la justicia, en el camino de la honestidad, en el camino del trabajo, en el camino de la preocupación, de la caridad por los hermanos. Esa siempre fue la gran novedad, queridos amigos, del cristianismo. Ustedes saben, y esto nos hace pensar mucho, cuando el cristianismo comenzó a ser religión del Imperio Romano, justamente con Constantino 313, ¿verdad?, con el famoso Edicto de Milán, ¿saben por qué Constantino lo puso al cristianismo, ¿verdad?, como religión del imperio? Porque es la única religión, la palabra de Dios, que se centra en la preocupación de lo social. Se preocupa de que cada uno sea honesto, cada uno busque el bien de los demás. No es una preocupación personal. No, sino que es sobre todo desde Cristo, desde la presencia de un Dios que tenemos en nuestro corazón, y esto es lo esencial y lo fundamental. La sociedad, nuestros hermanos, nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestra comunidad, sobre nuestra sociedad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.